Santana y a continuación les vamos a dar la siguiente información. En el marco del primer ciclo de conferencias de filosofía de jóvenes para jóvenes, organizado por el Voluntariado Mexicano de Fomento a la Lectura, capítulo 4, zona suroeste, el Museo Arqueológico de San Miguel Ixtapan y la Academia de Filosofía de la Preparatoria Regional de Tejupilco, se realizó una interesante sesión de preguntas y respuestas. Tomando en cuenta su participación desde lo que es un filósofo específico que es Nietzsche, pasando a ser un reencuentro desde la ciencia con inmersa en la filosofía para todo lo que va a dar el siglo XIX y el siglo XX, principalmente el siglo XIX, que va a ser como que lo principal para dar un avance en cuanto a tecnología, tomando en cuenta la filosofía, pasar a tomar en cuenta la filosofía con lo político, que va a ser el totalitarismo, y luego tomando en cuenta cómo la filosofía puede caer desde un simple detalle que es la vida cotidiana. Entonces, cómo tu misma vida te va a ayudar a filosofar del existir y del estar aquí. Tomando en cuenta cuatro ideas principales de lo que nos está mencionando este filósofo, empezamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas para empezar a generar esta dinámica de comunicación entre los que trabajaron lecturas con aquellos que tienen dudas sobre las lecturas. ¿Quién quisiera participar? Los más grandes podríamos no estar tan de acuerdo con lo que dice Nietzsche acerca, por ejemplo, de la religión, y también es válido revisar esas posturas. Aquí un punto, lo trascendental de esto es el diálogo, ¿no? Sería como ir revisando posturas y a través de esas perspectivas distintas poder profundizar la realidad. De eso se trata. Entonces, si alguien tiene alguna idea, algún comentario, se va al externo, incluso alguna pregunta. Oí que mencionaron a Platón. Quisiera yo preguntar qué relación tiene Platón con los demás filósofos que trataron. Bueno, hago una mención de lo que serían los falsos ídolos, lo cual me lleva más que nada a pensar en Platón. Sería más o menos como un enlace entre esos filósofos. De hecho, varias ideas son muy similares, algunas contradictorias, pero cada uno es lo suficientemente importante como para que en sí la historia se lleve paso a paso hasta lo que llegamos ahora. De nuestras cavernas. Ese esfuerzo es un poco como hacia la idea de quitar nuestra percepción de la realidad, liberarnos de esta percepción de la realidad que en todo caso sería una sombra de lo que sería la verdadera realidad. Y en ese sentido, la relación con Nietzsche que hace Paloma me llama la atención, porque Nietzsche, al criticar no solamente al cristianismo, sino a todos los valores occidentales, nos invita a pensar de una manera distinta, ¿no? Liberarnos de esa caverna. Quizá va, no sé si va por ahí un poco la interpretación. De todo completa, no podemos llegar a una verdad absoluta, y pues también nos gustaría escuchar los puntos de vista. Una pregunta. Entonces, no sé si entendí bien, pero entendí algo así como que sin palabra no hay pensamiento. Lo que me llevaría también a la frase de Descartes, cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo. La palabra te da libertad, y de esa libertad nosotros podemos elegir la libertad. Para Descartes, si puedo citarlo, es lo que, bueno, libertad se traduciría como existir. Por lo tanto, si nosotros tenemos esa libertad de hablar, podríamos decir que en este momento estamos presentes. No entiendo por qué no hacen su comentario. Puede haber pensamientos sin palabras, pero lo van a buscar.
¿qué es antes, el pensamiento o la palabra? ¿Qué es primero, no? ¿Será? ¿Y podemos pensar sin palabras? A ver, adelante, sí, adelante. Quiero pensar que en este caso, bueno, yo relacionaría la palabra con la transmisión de pensamientos. Entre más transmisión de pensamientos se enriquece las ideas, la creatividad, la razón, inclusive, entonces, pues crece y se generan más pensamientos. Entonces, pues existimos porque valoramos, sentimos, etc. Muy buena. A ver, entonces adelante. Creo que si entonces estuviéramos. Si estuviéramos pensando, pero si no existiera la palabra, creo que entonces buscaríamos otra forma de expresar aquello que pues, nosotros estamos en ese momento pensando. Creo que no nos quedaríamos así como que sin decir lo que. Estamos pensando, entonces creo que sí se puede. Como la música. Ah, excelente, ¿no? Por ejemplo, la música no usa palabras. Es que de hecho hay otras formas, ya lo mencionaron aquí, la música. Y sí, el pensamiento podría existir sin la palabra, porque la palabra es solamente uno de tantos medios que hay, porque hay bastantes medios para transmitir pensamientos y transmitir ideas. Y de hecho el cerebro trabaja mediante imágenes, no palabras. Si yo te digo ratón, tú piensas en la imagen de un ratón, no en la palabra ratón. Entonces el pensamiento, sí, claro que podría existir sin el concepto de la palabra. Acerca de la escuela de las sospechas, ¿qué es lo que genera esto y por qué Rucor lo clasificó a Nietzsche bajo esta categoría? ¿O por qué lo puso junto a Marx y Freud bajo la escuela de las sospechas? ¿Qué es lo que genera en sí la escuela de las sospechas? Genera. ¿Y por qué clasificaron a Nietzsche bajo esa escuela? ¿O por qué Rucor clasificó a Nietzsche bajo esa escuela? Esa es mi opinión. Puede cualquiera de ustedes tener otra, compartirla. Yo creo que, bueno, al que Nietzsche se refiera a varios de sus ensayos con frases metafóricas o, bueno, de ese tipo de frases, ¿qué es lo que estaría pensando él? ¿Podrías imaginarte o hacerte un sinfín de preguntas, incluso acerca de una simple frase como Dios ha muerto? Eso es a lo que, pues, yo... La última lectura habla de la filosofía en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, yo quisiera saber si hoy sería fácil llevar la filosofía a la vida cotidiana y cómo podrías empezar a hacerlo. ¿Tú qué empezarías a hacer para empezar a filosofar en tu vida? Realmente en sí no creo que... Bueno, la filosofía se lleva en la vida cotidiana, pero no creo que muchos estén conscientes de que si la lleven, muchos no conocen qué es la filosofía o qué, como qué aspectos están en esta. Bueno, para mí, la filosofía es, nos ayuda a pensar. Entonces, nosotros todos los días pensamos. Yo digo que ahí ese es un principio que sí llevamos, siempre pensamos. Otra cosa sería que al hacer las cosas, al analizar algún texto, a los problemas de matemáticas, por ejemplo, tenemos que observarlo y analizarlo y ver como maneras para solucionarlo. Entonces yo digo que la filosofía siempre se ha llevado en nuestras vidas, aunque no puedo... En el que vas caminando por la calle y te preguntas cualquier cosa de por qué las personas justamente coincidimos aquí, o el por qué puedo escuchar, o el que por qué estoy pensando justamente ahora, cualquier cosa que te preguntes, aunque no tengas respuesta en el momento, es cuando empiezas a filosofar y después buscas la respuesta y ahí es donde encuentras la filosofía. Siguiendo con la respuesta de Dani, les plantearía una situación. ¿Qué es lo que hace al hombre un hombre? Bueno, desde el método biológico se tiene claro que las cuerdas vocales están adaptadas para que el hombre pueda emitir ciertos tipos de sonidos, demasiados. De hecho, el hombre en civilización tiene
que hablar. Ningún otro animal puede expresarse a manera de palabras. Por eso es que el pensamiento es indispensable a la hora de estar pensando. Sin palabra no hay nada. ¿Cuál es la relación entre la ciencia y la filosofía? Vale, muy buena pregunta. Sinceramente, bueno, ya es fácil. Vale. La diferencia de la ciencia y la filosofía es que una se pregunta el qué y la otra se pregunta el por qué. La filosofía se pregunta el qué, cuándo y el por qué. Porque es que al sostener esto hay líquido y se puede mover, porque es que existe la gravedad y puedo tirarlo y funciona. Y la ciencia explica básicamente por qué es que lo hace. La filosofía nos plantea un mundo en el cual la pregunta es el centro, y la ciencia nos dice: yo puedo responder esa pregunta, pero en sí puede cambiar de diversas formas. La filosofía y la ciencia van de la mano, o más que nada, la filosofía lleva de la mano a la ciencia. En todo caso, la filosofía se plantearía las preguntas que parecen no tener respuesta, y la ciencia más que nada trataría de darle una respuesta coherente, o al menos eso es lo que la ciencia cree que hace. Jornadas de Enfermería, se presentó la conferencia Empoderamiento de la Enfermería en Salud, impartida por la maestra Vicenta Gómez Martínez de la Facultad de Enfermería de la UAE. Profesionales de enfermería, encontramos que nuestros pacientes tienen unos diagnósticos,
y nuestros diagnósticos de enfermería quedan circunscritos en una taxonomía, que es la taxonomía Nanda, y que tenemos 13 dominios. Entonces, bien podemos decir, es el dominio percepción, manejo de la salud, es sueño, descanso, es eliminación, es confort, es valores y creencias. ¿Cuál es el dominio que tiene afectado según lo que yo encontré para poder establecer los diagnósticos? Y en este caso los diagnósticos de enfermería equivalen a lo que los señores médicos tienen en la clasificación internacional. Tenemos que partir de cuál ha sido el proceso de formación y cómo se ha llevado a cabo. Vean ustedes los niveles de formación en enfermería en los países de América Latina, de auxiliar de enfermería. Vean a este grupo de países: licenciado en enfermería, enfermero técnico. En Brasil y Cuba, licenciado en enfermería, enfermero técnico, técnico en enfermería y auxiliar en enfermería. En el país hay una gran cantidad, de denominaciones para nuestros títulos profesionales. Y así en este caso, en México nada más, tenemos como ejemplo, no son los únicos, el diploma de enfermera especialista, el título de licenciado de enfermería técnica, de enfermera técnica, de enfermera profesional, y bueno, ahorita se tiene el de máster, el de especialidad, y vamos los apostillamientos de los estudios de postdoctorado. En este caso también, dentro de la reglamentación que existe para la formación de los profesionales de enfermería, se habla de cuáles son las instancias que participan y los estamentos que participan en el proceso de formación, y una parte fundamental es los colegios de enfermería. En este caso, en México, sí, en México como tal, pues tenemos una ley general de educación, pero en México debemos impulsar para empoderar a la enfermería desde la formación y en la asistencia a que las enfermeras estén colegiadas. Las enfermeras tienen que desarrollar ese proceso de pertenencia, esa condición gremial de formar grupos para tomar acuerdos. No tenemos que pensar igual. Un gran maestro mío me dijo: oye, Vicenta, fíjate que todos podemos pensar diferentes, pero en algo tenemos que estar de acuerdo. Y estamos de acuerdo en principio que somos personas. Dos, somos profesionales de enfermería, los que somos enfermeros. Tres, si somos integrantes del equipo de salud, todos como equipo trabajamos una agenda de mejoramiento del cuidado de la salud. Y si somos enfermeras, nos reúne un punto de encuentro fundamental, que es el cuidado a la salud. Y entonces, aunque tengamos diferencias étnicas, religiosas, me haya enseñado la lengua, me haya puesto el pie y demás, eso se olvida por el amor, por la vocación, por la entrega, por mi compromiso con la práctica profesional. Y eso subyace en los demás profesionales. Sí, los demás profesionales a lo mejor se pueden recordar o se pueden decir: oye, esposo de la vaca, oye, quién sabe qué, pero en esencia lo que nos reúne es en el aquí y el ahora, porque estamos aquí. Hay diferencias, pero hay situaciones en las que tenemos que estar de acuerdo. Entonces, en los colegios se pueden dirimir todas estas situaciones y tenemos que empezar a pensar en hacer grupo, para hacer ruido o no, para crecer, para estar unidos, para actualizarnos, para profesionalizarnos, para defendernos, ¿sí? Para defendernos. Y de una manera sustantiva es, en otros países, por ejemplo, en Brasil, el 5% de las enfermeras no están certificadas. Digo, colegiadas. En México, pues casi un 10% están en colegiadas. Y entonces, ¿para qué creamos los colegios? ¿Por una actitud mercenaria o como una verdadera defensa de empoderamiento de la enfermería, de desarrollo y de profesionalización como tal? Y bueno, ¿cuál es la duración de la carrera? Y este es nuestro tendón de Aquiles. Y qué bueno que están los señores médicos y otros actores sociales de nuestro sistema. La salud es un bien que no tiene precio. Y cuando la salud de uno de nuestros seres amados se ve afectada o vulnerada, quisiéramos que la atendiera el mejor médico, la mejor enfermera. Pero cuando estamos atendiendo la del otro,
caramba, es la del otro. Al fin que es la del otro, no es la mía, no es mi, en mi milpa, ¿qué importa? Entonces, el proceso de profesionalización de enfermería ha sufrido una transformación. Yo recuerdo en los diálogos con la historia de la enfermería, me encanta la historia de la enfermería. Entonces Porfirio Díaz decía que las enfermeras en aquella época no solamente tenían que saber bautizar, ¿qué creen que tenían que saber? Francés. Imagínense si en el grupo de enfermería hubiéramos cultivado eso ahorita, no solamente tuviéramos que mejorar nuestro español como todos los demás mexicanos, mejorar nuestro español, sino supiéramos español, inglés, francés, y no nos causaría ningún problema ahorita aprender chino mandarín, que es uno de los desafíos que está. Entonces las enfermeras tenían que ser una gente que supiera francés, que supiera francés, y estoy hablando de la época del triunvirato en el país. Entonces vean ustedes, hoy la formación en enfermería es universitaria en el mundo y también en México. ¿Qué se está diciendo que tenga como mínimo 4 años? 4 años no te alcanzan para comprender y reaprender el cuidado a la salud. Entonces, ¿cómo me pides que este caballero o esta dama que fue esta por ahí sentada, que es con Aleti, que se siente con 1 año la hagamos licenciado en enfermería? Así no baila mi hija con el señor. Así hay una variabilidad enorme de la práctica. Ya el maestro Orlando decía, entre un turno y otro hay una variabilidad en la práctica, cambian los cuidados. Entonces, compañeros, es ese nivel de concienciación de la comprensión y el diálogo con el cuidado, el respeto a la persona y la dignidad al otro, lo que me tiene que llevar a considerar que para estar empoderado como tal, yo tengo que vivir un proceso de formación universitaria. Sí, la enfermería sustentada en teoría y tener una visión de medicina. Aquí, una de las teóricas de enfermería que a mí me ha inspirado mucho es Mercedes Durán, y ella dice que los enfermeros son de los médicos. Hoy voy a hablar de los enfermeros, que es de lo que sé tantito. Tenemos tres reacciones o tres formas de responder ante un evento de salud. Una es reactiva como bomberos, o sea, hay un problema y actuamos como bomberos. Otra es resistir, o sea, bailar al son en que se está presentando la situación, y la otra es señaló que de la mano de los ganaderos del sur de la entidad se trabaja para obtener la certificación de ganado libre de tuberculosis bovina.
Sabemos que se ha hecho un gran trabajo por mejorar la calidad del ganado aquí en la región. Si logramos la certificación, tenemos la oportunidad de comercializar nuestro producto, de ir a otros mercados, de exportar, de tener mayores ingresos por la venta. En fin, la realidad es que beneficia a todos. Les agradezco que el día de hoy nos reciban, que el día de hoy pudiéramos platicar y escuchar de viva voz algunas de las necesidades de este importante sector del cual nos sentimos orgullosos, y reiteramos el apoyo para estar trabajando cerca de ustedes. Vamos a un corte comercial, enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más información. El candidato de Morena a la presidencia municipal de Tejupilco, Anthony Domínguez Vargas, hace mención que de ganar la presidencia municipal, una de sus primeras acciones sería quitar los parquímetros.
Miren, buenas tardes a todas, amigas y amigos. Estamos el día de hoy, esta tarde, recorriendo la avenida 27 de septiembre, desde la glorieta de Emiliano Zapata, ya llegando casi al centro de nuestra ciudad de Tejupilco. Y quiero comentarles que gracias a Dios y a la gente vamos muy bien. Estamos arriba en las encuestas para la presidencia municipal. Vamos a arrasar con Morena aquí en Tejupilco y vamos a demostrarles un cambio de gobierno transparente, un gobierno honesto, de trabajo y de resultados, que les dará obra en cada colonia y cada comunidad, obras palpables, que entregará los programas y los apoyos sociales y los beneficios al campo. Y ahorita que estoy caminando aquí la avenida, acabo de ver estas cosas que estorban. Yo les quiero comentar con mucha franqueza que el 1 de enero del 2019, si Dios me da oportunidad y la gente sea el presidente municipal, vamos a venir a arrancar los parquímetros que tanto daño le hacen a la comunidad y al municipio. No sirven, le perjudican a los locatarios, a los vecinos, a la gente de las comunidades que viene al centro, les afecta, les quitan las placas, no tienen el recurso para poder pagar la infracción o la multa, y a los turistas que vienen de otras partes del DF, de Toluca, a los familiares, también perjudica estos parquímetros. Esto es un negocio privado, no es un negocio municipal ni gubernamental, es un negocio particular. Y por eso, logrando el triunfo, el 1 de enero los vamos a arrancar para acabar con estos monopolios o con estas precisamente empresas fantasmas que roban y exprimen a la sociedad. Ayúdenos, amigas y amigos, en votar por Morena el 1 de julio por las 5 boletas para que haya un cambio en el municipio, en el país, para que los recursos y los presupuestos que mandará el próximo presidente de México considere a nuestro municipio de Tejupilco, y para demostrarle a los caciques y a los corruptos que vamos a cambiar la historia de nuestro municipio y de nuestro país. Muchas gracias y adiós a los parquímetros. ¡Presidente! 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 De Tejupilco, Lino García Gama, visitó a los vecinos de la colonia Independencia, Zacatepec. Con una X estamos realizando un voto de manera válida y útil. No tendría por qué anularse. Es un voto útil para nuestros candidatos. Y ya está aquí, pues, saludando a todos sus amigos y amigas. Viene saludando a todos de la parte al proyecto de campaña en el municipio de Tejupilco. Los maestros también podemos, los maestros también estamos con los candidatos. Zacatepec, amigo y vecino de aquí de ustedes, de esta colonia, y que en un momentito más en su mensaje estaremos escuchando el compromiso de trabajo que trae para toda la gente de esta colonia, y ustedes lo habrán de conocer. Saludamos también hoy en esta tarde aquí la presencia de la maestra también Maribel Alvarado Teodoro, que va como candidata a regidora. Saludamos una vez más al amigo, al compañero maestro David Jaimes Cabrera. Gracias, maestro, por acompañar aquí a nuestro candidato. Y recuerden, amigas y amigos, que
El próximo 1 de julio vamos a votar por las 5 de 5. ¿Han escuchado esa frase? A ver, jóvenes, ¿dónde está esa juventud? Se siente, Lino está presente, se ve, se siente, Lino está presente, se ve, se siente, Lino está presente. También que abarca el triunfo. Quiero decirle, ingeniero, que estamos muy agradecidos con las obras que se han hecho en esta delegación. El arcotecho en la primaria anexa, dos aulas también en la primaria anexa, el arcotecho en la escuela telesecundaria técnica número 8 y de igual forma el bardeado en la telesecundaria del Molino. También en el triunfo se hizo el concreto hidráulico. Quiero agradecerle respectivamente con todos los compañeros de la delegación, amigos y vecinos, estas obras, la verdad, han servido mucho a los estudiantes, a los vecinos. De igual forma, comentarle que el tubo también de la rehabilitación del agua de la calle Libertad también se cambió y la verdad estamos muy agradecidos con estas obras que han servido mucho para estos pequeñines. Y sea bienvenido, esta es su delegación y vamos a apoyarlo y vamos a estar con usted. Muchas gracias, ingeniero. Amigas y amigos, escuchemos con atención el mensaje del pliego petitorio por la señorita Karina Jaimez Aguirre, líder social. Muy buenas tardes, mi nombre es Kenia Jaimez Aguirre. Con el permiso del ingeniero Lino García Gama, candidato a presidente municipal de Tejupilco. Antonio Oscar Vences, delegado municipal de Zacatepec 3. Hago uso de la palabra para dar a conocer el pliego petitorio del seccional antes mencionado, que es el 4264. Entubamiento de aguas negras del río Los Pinzanes, aplicación de concreto hidráulico en calle de la colonia El Triunfo, aplicación de concreto hidráulico en fraccionamiento El Molino, mejorar el servicio de agua potable, reducir de velocidad en la avenida Cristóbal Hidalgo, en la altura de la Tortillería Plata. Sabedores a su amplia responsabilidad y compromiso de trabajo, confiamos en que sabrá responder a esta su gente del seccional 4264. Gracias. Bien, amigas y amigos. Quiero referirme a los planteamientos que nos hace Kenia. El entubamiento de las aguas negras, de las aguas residuales. Claro que vamos a integrar un proyecto de esa escorrentía y también de otras, porque Tejupilco amerita eso y más. Tejupilco es muy grande, ha crecido mucho y tenemos que ponerle atención a los sistemas de drenaje, a los colectores. Tenemos que ponerle atención, lo vamos a hacer, Kenia, aquí en coordinación con las autoridades de esta colonia. Y claro que le pondremos atención también a la construcción y rehabilitación de concretos, como lo acabas de mencionar. Y desde luego estaremos atentos a lo del agua potable. El agua potable, que es una necesidad, la primera por encima de todas, y que hemos tenido por ahí muchos problemas, pero vamos a ponerle especial atención en el agua, porque sin el agua simplemente no hay vida. Le vamos a poner mucha atención ahí, y los reductores de velocidad que nos planteas, que son muy importantes porque nos ayudan seguramente a preservar la integridad física y nos ayudan sobre todo a auxiliar
a las personas como los niños, los pequeños, mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes, adultos mayores. Claro que le vamos a poner atención ahí, dialogando, dando nuestros argumentos y convenciendo, porque los vamos a convencer. De eso estoy seguro. A la Junta y Caminos, para que no nos pongan ninguna objeción en la colocación de los reductores de velocidad. Claro que le vamos a poner atención ahí. Pero además, quiero comentarles, amigas y amigos, que estaremos atendiendo también otros rubros de interés general, como es la educación. Estaremos atentos y le seguiremos apostando a que nuestros hijos, nuestros jóvenes, tengan más y mejores espacios, espacios dignos, instalaciones dignas en las distintas instituciones educativas. Es cierto, ya lo mencionaban por aquí, hicimos dos aulas en la escuela primaria anexa a la normal, hicimos un arco techo también ahí en esa escuela, hicimos un arco techo en la escuela secundaria técnica 8, pero hace falta mucho por hacer. Hicimos otras obras, por ahí otros arco techos. No quiero entrar más en detalle porque el tiempo se nos va. Vamos por mejores espacios, por espacios más dignos para la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Que las maestras y maestros también tengan esos espacios, porque les sirve a ellos también para desempeñar mejor su labor ahí con los niños y con los jóvenes. Y además, no perdamos de vista que la escuela, las instalaciones educativas, son el segundo hogar para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestras maestras y maestros. Porque después del hogar, ahí es donde pasan más tiempo. Por eso, vamos a estar atentos en lo que es el contexto de la educación. En salud, el tesoro más sagrado que tenemos. Teniendo salud, lo demás lo vamos buscando. Vamos a estar atentos a que no haya, cuando menos que tengamos el mínimo necesario de medicamento en el hospital general, en el hospital regional, para que nuestros pacientes, nuestros familiares, el día que se ofrezca, nuestros semejantes de todo el municipio tengan. Presidencia de la República de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, continúa con su gira por el estado de Yucatán. Y estamos entonces en quienes hoy, hoy ha ganado el debate. Ustedes lo vieron con argumentos sólidos.
con la visión de lo que quiere para Yucatán. Los priistas ya saben que van a perder la elección. Hace rato, por eso andan tan enojados, tan groseros. Hace rato llegó el candidato del PRI aquí al estado de Yucatán y le dieron la noticia de que la campaña del PRI va muy mal. Le explicaron que el PRI va a perder en Yucatán, que él va a perder, y por eso en su coraje se puso a dar todo tipo de descalificaciones. Ay, como lo ven, ese candidato del PRI, con esa carita de mosquita muerta que tiene, la verdad es que es un cínico corrupto igual que todos los del PRI. Y el primero de julio, a punta de votos, los vamos a poner en su lugar y les vamos a ganar. ¿Cómo le vamos a decir al PRI desde Yucatán? Pero además de todo, es muy ingenuo el candidato del PRI, porque no se ha enterado que el PRI y el gobierno ya lo abandonaron, ya pactaron con López Obrador. Ya se formó una nueva coalición, PRI más Morena, se llama el Primor. Pero desde aquí les decimos que aunque se unan el primero de julio, les vamos a ganar y de manera contundente en Yucatán y en todo México.